Bienvenidas y bienvenidos a este video donde vamos a hablar de los tránsitos que están ocurriendo ahora a finales de septiembre y durante la primera quincena del mes de octubre, donde el gran tema es las relaciones de pareja, el vínculo con un otro, el estar de a dos. Es aquí donde se nos viene una tremenda prueba, porque de cierta forma todo lo que impide que realmente tengamos una relación equilibrada y armónica con un otro va a surgir va a surgir dentro de nuestro, nuestras rabia, nuestro miedos, nuestras inseguridades, lo que tenemos acumulado en el compartir. O puede ser que le surja a nuestra pareja, pero no solamente en lo que es el amor, puede ser en vínculos de socios o de amistades. Porque realmente el proceso de este, de estos días, de esta semana tiene que ver con transformar completamente cómo nos vinculamos. Y eso va a tener que ver con mirarnos a nosotros mismos y cambiar cosas dentro de nuestra. Que va a tener que ver con dejar de algunas expectativas, las proyecciones, lo que yo quiero para mi vida y necesito que tú me lo des y como tú no me lo das, me con mi enojo. O sea, va a tener que ver con un orden y una claridad para que haya un equilibrio realmente en el compartir de dos personas. Esto lo voy a explicar en detalle. A mí me encanta el tema de los tránsitos los tránsitos básicamente son cómo están los planetas actualmente en el cielo y lo que nos invitan hacia el proceso de evolución actual que se está viviendo en la Tierra. Si nosotros entendemos lo que son los tránsitos, entendemos hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde fluye la vida. Y hay meses donde la, fría fluye, la vida fluye de forma muy suave, armónica, y hay veces donde, como por ejemplo este mes de septiembre y octubre, donde va a fluir con bastante puf, movimiento, tensión. El hecho de que fluyamos con la vida nos permite crecer, no significa que no vivamos el dolor. Pero de alguna forma si logramos sintonizarnos, el proceso doloroso puede ser bastante más corto o más acotado que resistirnos a lo que la vida quiere de nosotros. Entonces, quiero que entendamos justamente cuál es la invitación de este mes. Teniendo en claro algo, comenzamos septiembre con una energía bastante diferente. El mes de septiembre hubo una concentración importante de planetas en Virgo que tenían que ver con un proceso de sanación, autocuidado, cambio de hábitos, ver qué cosas en nuestra vida no estaban funcionando bien para poder arreglarlo y mejorarlo. Y durante este mes de septiembre la energía de los planetas más potentes, que son Plutón, Saturno y Urano, estaba muy armónica. O sea, la vida te decía, ok, quieres hacer un cambio, yo te voy a ayudar. ¿Quieres cambiar un hábito? Vamos a hacerlo. Hubo un proceso doloroso antes, porque siempre tiene que haber un proceso doloroso para ver qué está malo para poder arreglarlo. Pero la vida fluyó en ese sentido. También qué pasó, que en paralelo, que estaba toda esta energía en Virgo, ¿qué es lo que teníamos en Pisces? Teníamos a Neptuno, pasó la luna hace algunos días atrás, y estábamos completamente conectados con una inspiración mágica. Fueron días muy mágicos, de mucha conexión. Y mi consejo fue: anclen esta energía a tierra. No se queden simplemente en, el, en la ilusión, en la fantasía, en el querer escapar de la realidad, en querer vivir ideales, sino que entiendan que la realidad no es tan fantástica como la están viendo, sino que hay otro lado. Y Ese otro lado no es malo para nada. Hay ciertas limitaciones en la realidad, pero esas limitaciones permiten que esto realmente baje a tierra. O sea, si estaban viendo algo que era demasiado fantástico, era no olviden que tiene su otra parte para que no escapen de la realidad, sino que piensen cómo pueden hacer para que esto fantástico, mágico que están viendo su vida se pueda anclar. Pero, ¿qué ocurrió? Los planetas se siguieron moviendo y desde hace algunos días atrás entró Venus y Mercurio. A libra, ¿qué representa Libra? Bien, vamos a ver una carta para ver qué representa Libra. ¿Ven esto? Esta carta es del simbolón y nos habla del signo Libra. El signo de Libra habla del compartir de a dos, de un vínculo armónico entre dos personas que son iguales, ninguno está más arriba que el otro y que tengamos algo claro, somos individuos, cada uno es un ser propio con sus propios deseos, necesidades, gustos y voluntariamente me vinculo con un otro para generar una tercera cosa que es una relación. Ninguno tiene poder sobre el otro, ninguno controla al otro y no nos olvidamos nunca de que somos individuos, porque ¿qué te dice Libra? Para que realmente haya una armonía en la relación, tenemos que cada uno tener su propia individualidad. Y, y un mes de Libra, porque, va, porque está Venus en Libra, porque está Mercurio en Libra, porque va a entrar el Sol en Libra algunos días más a principios de. A finales de septiembre, porque va a entrar Marte en Libra a principios de octubre. Es un mes donde debería ser todo muy bello, muy armónico. Deberíamos ser un mes de romance, es un mes de esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Quirón, Saturno y Plutón... En tránsito, en movimiento, van a generar mucha atención a la energía de Libra. Justamente, justamente para que nos preguntemos: ¿qué pasa que no logro este equilibrio y armonía en mis relaciones? Eso va a ser. Eso va a ser un trabajo. Con el tránsito de Virgo y Neptuno. De mediados de septiembre, idealizamos mucho. Quizás viviste momentos en pareja o hermosos o, o de tu vida que fueron muy mágicos. ¿Y qué es lo que pasó? Justo después entró Venus en Libra y le hizo una posición a Quirón. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué era la energía presente disponible? Esta. Bastante diferente a esta. Miren, aquí está la pareja y aquí la pareja tiene un conflicto. Si idealizamos mucho, y, y creímos que todo nunca había a tener ningún problema, ninguna limitación, ninguna dificultad. Probablemente los últimos, estos últimos días, más o menos entre el 15 y el 20, 21 de septiembre, han sido días donde pueden haber tenido tensión o conflicto en sus relaciones de pareja o las relaciones de ados. Ya sea por ustedes mismos que se están poniendo así con mucha rabia, mucho enojo o por su pareja. ¿Por qué? Entendamos algo. Vuelvo a repetirlo, esto no es un conflicto, esto no es un castigo, sino que esto tiene un propósito, tiene un sentido. Quirón en Aries nos habla de el enojo, los miedos o las frustraciones que tengo para poder realmente moverme de forma independiente y libre en el mundo. Me habla de mi capacidad de salir a actuar y lanzarme. ¿Qué te está diciendo esto? Que en parte en la relación de pareja, con este tránsito de Quirón y Venus en Libra, los enojos que están surgiendo pueden ser por proyecciones que tengo yo con mi pareja o que tengo yo conmigo mismo, por todo lo que no me atrevo a hacer, a lanzarme y a actuar en el mundo. Muchas veces nos restringimos o no hacemos cosas y culpamos a nuestra pareja, pero entre el, fondo tiene, el trasfondo de esto tiene que ver. Cuáles son los miedos e inseguridades tuyas que hacen que tú no te muevas y te lances, que tú has, terminas proyectándoselo a tu pareja. O sea, en el fondo tú te mueres de hacer, ganas de hacer algo, pero no te atreves y te escudas en tu pareja porque es más fácil culpar al otro que ver realmente lo que está ocurriendo a ti. Al mismo tiempo, y eso es clave para tener una relación sana, porque si yo logro fluir en mi vida, dejo de pedirle tanto a mi pareja. Como esto va a ser un tema que se va a repetir, voy a hablarlo mucho en este video. Segundo tema importante: ¿Cuánto enojo tengo acumulado con el otro? Quizás ni siquiera es con mi pareja real o con mi socio o con mi amigo, sino es el enojo que tengo yo acumulado en los vínculos. De alguna forma, este periodo de este tránsito de Quirón con Venus tiene que ver con una catarsis de liberación de esa rabia, ese enojo y esa frustración. Liberen, hagan deporte, pero por el otro lado también dense cuenta de dónde surge este enojo en el vínculo. Y, y la clave es dejar de culpar, porque es como una oposición. La oposición yo siempre he hecho la culpa al que está al frente, cuando el proceso tiene que ver internamente qué está ocurriendo conmigo. Y un tercer factor importante que tiene que ver especialmente con los tránsitos de Venus con Quirón, las heridas de abandono. Será que me... y de valor propio. ¿Será que me he enojado con mi pareja porque me siento rechazado? ¿Eso activa heridas de abandono? ¿Activa heridas de baja autoestima? ¿Activa heridas de no sentirme querido? ¿Eso me da mucha rabia? ¿No será que tengo que empezar a mirar realmente cuáles son mis heridas de abandono? ¿Mi heridas de baja autoestima? ¿Esa parte que se siente insegura? ¿Esa flor que no cree en su belleza? No será un tiempo de empezar a mirar eso hoy en día. ¿Por qué? Porque tanto el tema de la rabia acumulada que no me permite moverme por mi vida, que hace que yo este enojo se lo tire a mi pareja, como el tema de todos los miedos y las heridas de abandono y de rechazo hacen que no logremos que haya relaciones armónicas. Todo esto yo lo trato súper bien en mi libro "Sanando las relaciones de pareja" que se lo recomiendo. Pero esto va a ser la energía que está aquí ocurriendo. Y, y no solamente va a tener que ver con Mercurio y, Venus, Mercurio y Venus, sino que después va a pasar el Sol, va a pasar Marte. O sea, todos estos temas, todos estos dolores, todos estos conflictos en el salir a actuar y moverme de forma independiente versus estar al lado. Oh, entre más me frene mi acción, más me enojo y le tiro mi rabia al otro. O más, ¿qué, qué, cosa, quiero que, qué, qué cosa quiero que ocurra? Quiero que el otro vaya a vivir mi vida. Esto es un tema que va a ocurrir ahora con este tránsito de Quirón a todos estos planetas Libra. ¿Será que yo, como no me atrevo a hacer mis cosas, quiero que mi pareja haga ciertas cosas y me enojo y me frustro si mi pareja no lo hace? ¿O siento que mi pareja es la que me invade a mí y no me deja hacer lo que yo quiero? Son todos los temas que están ocurriendo. Ya sea desde tu falta de límites, desde que tratas de controlar a tu pareja, o la dificultad tuya para poner límites, decirle al otro: no, 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 esto es aquí está. Es una relación de dos individuos, no de alguien que domina o controla al otro. Eso es un gran tema. La rabia, los enojos, los vínculos, libérenlo, hagan bioenergética, hagan deporte. Uf. Ahora me voy a ir a los siguientes tránsitos. Porque lo vuelvo a repetir, si en septiembre la energía estaba fluida, los planetas Saturno y Plutón estaban así como diciendo de buena onda, yo te va a ayudar a hacer este proceso, ahora están Saturno y Plutón en cuadratura en Capricornio, van a hacer una cuadratura al planeta en Libra y esto no va a ser muy armónico. Esto va a ser explosivo o destructivo. De cierta forma, hay ciertas veces que la vida te dice, mira, para poder llegar tan al fondo de la raíz del problema, tenemos que entrar con con mucha fuerza. Y ese va a ser el movimiento, entrar a disruptar y romper ciertas cosas para llegar a un nivel de profundidad mucho mayor que es el que es necesario para cambiar la dinámica, vincular en la pareja. ¿Y qué ocurre acá? Bueno... Entendamos algo, el tránsito de Saturno, Plutón y Capricornio para cada uno de nosotros, es el gran, el gran ciclo de 2019-2020, hay un video mío que lo hablo, tiene que ver con preguntarnos eh, en qué área de nuestra vida nosotros tenemos que transformarla, tenemos que aprender a madurar, empoderarnos, aprender a movernos de forma autónoma, sin depender de otros, atrevernos a construir a una nueva realidad en esa área de la vida. Lo primero que puedo decir es que de alguna forma este tránsito entre Venus en Libra y esta construcción de una nueva área nos está dando a decir que el cambio puede generar conflictos en el vínculo con tu pareja o con un otro. Porque como tengo que reconstruir, tengo que armar, tengo que desarmar un área de mi vida para poder hacerla nuevamente, arreglándomela mucho más solo de forma autosuficiente, eso claramente puede tener un efecto en mis relaciones de pareja. Y este es un mes donde eso puede ocurrir en el vínculo de a dos. Entonces tengo que realmente hacer un ajuste que al mismo tiempo cambie mi forma de relacionarme en pareja. ¿Me entienden? Esta nueva realidad, la nueva realidad que invita al tránsito 2019-2020 va a cambiar casi todo. Si realmente nos sintonizamos con eso, va a cambiar nuestra pareja, va a cambiar nuestro tema profesional, pueden cambiar muchas áreas, áreas de nuestra vida, el tema familiar, especialmente tiene que ver con la casa. Pero esto va a tener un impacto ahí en el vínculo. Entonces, ¿cuáles son ciertas preguntas que nos tenemos que hacer? Nuevamente, vamos acá. ¿Qué tanto doy? ¿Qué tanto recibo? ¿Hay igualdad en mi vínculo? ¿Será que doy demasiado? ¿Será que pido demasiado? También qué cosa, una pregunta súper importante que tiene que ver con esto. Para poder ganar autosuficiencia capricorniana, para poder arreglármela solo, vamos a tener que ver que el tema de la valoración propia es clave. Y un tema de Venus acá tiene que ver con la autoestima. Para poder transformar mi relación, tengo que realmente ver cuáles son mis heridas de baja autoestima. Y espe especialmente cuando asociamos ciertas palabras a sentirme rechazado por otros desde niño. Experiencias vinculares de muy tempranas que he tenido con papá, con mamá, con personas que me gustaron cuando era chiquita, chiquito, con amigos, con amigas, se van a activar heridas, sensaciones de rechazo. También justamente la sensación de vergüenza que puede surgir cuando los demás quizás se burlaron de mí o yo me sentí menos que un otro, que dañaron, mi dañaron a mi Venus, dañaron a mi Afrodita, hicieron que se... Y también justamente el tema de la culpa, la culpa y el disfrute. Para poder... Tenemos que disfrutar de a dos, dice Libra acá. No uno de los dos tiene que disfrutar más. No te sientas culpable para poder valorar y disfrutar y gozar y traer belleza y armonía a tu vida. De alguna forma también esta destrucción y transformación de la realidad a una realidad nueva con la energía de Libra pide que haya más belleza y armonía en tu vida. ¿Eres capaz de darle más belleza y armonía? Entonces, esas son preguntas súper importantes y yo te invitaría a ti que hicieras un trabajo de ir a investigar cuáles son mis de abandono, cuáles son mis de rechazo. Y muy importante con Saturno, Plutón y Capricornio, dejar de depender de un otro. O sea, que tu Venus valora algo. Hay un video mío de Venus donde lo explico. Cada Venus necesita y valora algo. Quiere algo, atraer algo a su vida para poder disfrutar y gozar. Y nosotros a nivel social no lo hacemos tanto. Como que esperamos que nuestra pareja nos tiene que traer la ve lo valioso, el disfrute a la vida, aquellas cosas que nos gustan. Entonces, este mes de final de septiembre y octubre tiene que ver con preguntarnos, ok, más allá de estar con un otro, ¿qué es lo que yo valoro y disfruto? ¿Me lo doy? No me lo doy nunca, espero que mi pareja me lo dé. Conflicto. Porque puedo compartir con un otro lo que me gusta. Lo cual no es lo mismo que yo me quede de brazos cruzados esperando que el otro me dé lo que yo disfruto, que muchas veces ni siquiera lo sé, y me enojo profundamente si el otro no me lo da. Aquí tiene que haber un mayor sentido de autosuficiencia y responsabilidad de poder salir yo misma, yo mismo, a ir a buscar aquellas cosas que yo valoro, necesito y me dan placer. O si no, van a surgir justamente estos conflictos, esta sensación de abandono, de que no me quieren, estas limitaciones en las relaciones. Y con toda la rabia y el resentimiento acumulado que tenemos desde pequeño por el abandono, por el rechazo, porque no me quieren, porque no me valoran. Entonces, ¿qué te está pidiendo esto? Que te empoderes y te transformes, no solamente tu vínculo, sino tu capacidad de conectarte con el placer, con el disfrute, el cuerpo. El cuerpo. Quiero que entiendan, lo voy a repetir todos los meses: el trabajo con el cuerpo es muy importante. El trabajo con el cuerpo, desde el mes de Virgo, que vimos recién, tenía que ver con la sanación. Ahora el trabajo con el cuerpo tiene que ver con la belleza, con la armonía, con la sensualidad. Estamos en un mes libriano. Entonces, eso va a pedir la transformación en los vínculos. Obviamente, cualquier otro tema muy importante que quiero que vean con el tema de Libra, tiene que ver un poco con lo superficial. ¿Será que estoy en una relación que es superficial? ¿Será que me preocupa demasiado lo superficial en los vínculos? ¿Cuál es mi sombra asociada a eso? Eso también se va a mostrar. Si tu relación no es real, si tu relación no es honesta, con un tránsito de Saturno-Plutón, eso se va a manifestar absolutamente. Deja lo superficial de la relación y entra a la raíz de la relación que hay que transformar, hay que sanar. Van a haber relaciones que se van a cambiar profundamente en este periodo. Otras relaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a acabar. Pero va a tener que ver con un proceso interno y cuántas las dos partes están dispuestas a hacer ese proceso de sanar y cambiar su forma de vincularse. ahí eso sí, algo muy, muy que es una gran oportunidad, que está Júpiter en tránsito en Sagitario y le va a hacer un sextil a todos los planetas en Libra. Entonces, ¿cuál es un consejo? Sigue haciendo este proceso de, de, de ver la rabia, el abandono, el rechazo, lo que tú no te atreves a hacer. Todas esas cosas hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasa si con tu pareja o con un amigo, con una amiga, con un otro, vas a un viaje de aventura de expansión. Miren, esta es la carta del simbolón de Júpiter con Venus. Y Júpiter está en Sagitario más encima y Venus está en Libra, está muy alineada esta carta, que es que de a dos vamos a un viaje de expansión, van al templo a expandir su horizonte. Entonces, quizás con mi pareja yo puedo tomar algún curso que sea un curso no de, de información, sino un curso experiencial, de vivir alguna experiencia mística, de crecimiento, algún tipo de ritual, o me voy con mi pareja a, a un lugar que sea una aventura. Es como vivir aventuras, dado. Quizás esa sensación de... Esa, 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 esa aventura que puedo compartir con un otro, ese sentido de la vida que puedo compartir con un otro, me puede facilitar y me puede hacer más suave y armónico y fluido este proceso de transformación en mi forma de vincularme y de relacionarme de a dos. Recuerden, esta es una oportunidad. Con un tránsito de libra tenemos que dejar de culpar al otro de nuestros problemas. Tenemos que hacernos cargo nosotros mismos de cuáles son los temas. Entonces quiero cerrar esto con ciertas preguntas que yo considero que son claves que nos hagamos. Hazlas a ti misma, ¿ya? ¿Qué tipo de relación de pareja realmente quieres? ¿Quieres? ¿Qué aprendimos en el mes pasado? Que yo puedo tener una ilusión fantástica, obviamente, pero sabemos que las cosas no son así. Siempre tienen como un sacrificio, de cierta forma, que es el sacrificio de que el ideal no existe. Entonces, entendiendo que no se puede tener una relación idealizada perfecta, sino que se puede tener una relación real, ¿qué tipo de relación de pareja es lo que tú realmente quieres? Segunda pregunta: ¿qué estás dispuesto a sanar y a cambiar dentro de ti? para que esa relación ocurra, porque esto tiene que ver un poco con el sacrificio y la idealización. Oye, sí, yo puedo, quiero tener una relación perfecta, pero, oye, date cuenta y mírate, mírate. ¿Cuál es tu conflicto en el otro? ¿Será que eres muy dominante? ¿Será que tienes miedo a compromisos? ¿Será que te pones muy serio? ¿Será que tienes miedo a rechazos y pones distancia? ¿Será que te surge un lado muy controlador? ¿Andas a ver tú o, o te sacrificas mucho por el otro? Entonces, obsérvate. Que estás dispuesto a sonar y a transformar en ti para tener esa relación que es la que querías en el pasado. Tercer punto. Siempre esperamos que nuestra pareja nos dé cosas. Podemos, hacemos, lo, hacemos a finales de año, yo quiero una pareja así, con estas características. Ahora la pregunta es: ¿cuál es tu aporte en la relación? Pregúntate: ¿qué es lo que tú puedes dar a tu pareja? Como si tu pareja estuviera escribiendo algo acerca del tipo de pareja que quieres, pon tus características fuertes. Y, y entiende que nuevamente la idealización, para que haya un vínculo libriano de a dos, no solamente el otro tiene que darte cosas, sino que tú también tienes que darle cosas al otro. Entonces, ¿qué es lo que puedes aportar tú a la relación? Cuarta pregunta. ¿Qué necesidades propias estás claramente proyectando con tu pareja? ¿Sabes qué? Mi tema de abandono. ¿Sabes qué? Mi tema económico. ¿Sabes qué? Mi tema de, de necesidad de aventura. ¿Sabes qué? Yo quiero que mi pareja viva la vida que yo no me atrevo a vivir. Anda a ver tú. ¿Sabes qué? Yo necesito tener a alguien cerca porque sentir que la controlo. Entonces, ¿me entienden? Pero ¿qué estás proyectando? Son preguntas que te tienes que hacer. Y muy clave. ¿Cómo manejas el diálogo cuando hay peleas y conflictos? Porque con el Métel Libre, que es la armonización, es el, es el que logra puentes de, de armonía, el mediador, tenemos que darnos cuenta qué está pasando en mi forma de discutir, cómo estoy discutiendo. Tengo una forma de discutir destructiva absolutamente, no escucho al otro, escucho al otro. El otro me escucha a mí. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra forma de dialogar y comunicarnos de a dos o en pareja? Y e, insisto, parte viéndote a ti. Parte viéndote a ti. Deja, no culpes tanto al otro, sino preocúpate de ti. Y esa es la gran oportunidad de este ciclo casi de tres semanas y medias. Espero que este video le haya servido. A mí me gustó mucho hacerlo. Y recuerden, pueden estudiar conmigo en astroterapéutica.com, mi escuela online. Pueden comenzar la formación cuando quieran. Tienen una casi 75 horas de videos que pueden ver. Cuando quieran, aparte tienen clases conmigo, me 5 horas para estudiar casos, para estudiar cartas, para responder preguntas. Es una formación extremadamente completa de alta calidad de astrología psicológica, evolutiva y terapéutica, centrada en niñas, niños y adultos. Eso, les doy un abrazo, espero que este video les sirva y que disfruten este mes de transformación de A2.